el presunto responsable de la muerte de Doris Day no salió del sector de la lucha de los pobres. Al verse encerrado por agentes de la policía, se escondió en la casa de un supuesto amigo, donde luego de arduas labores de inteligencia, agentes de la DINASED lograron ubicarlo. La negociación fue dura. Los familiares de Miguel Ángel M. lograron convencerlo para que se entregue y responda por el homicidio. En horas de la noche del mar, el hombre salió de la vivienda donde estaba descansando y colaboró con los uniformados. El niño había dicho que la mamá ya no reacciona, que tal vez ya esté muerta, que le ayuden. Luego de legalizar la detención, fue llevado hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía. En la audiencia confesó ser el responsable del crimen. Aparentemente habría actuado llevado por los celos. Dos certeras puñaladas acabaron con la vida de la mujer de 26 años de edad. Se han puesto a discutir algo conyugal y procede este individuo a agredirle a la señora hoy Obsisa. El juez penal ordenó prisión preventiva en contra del autor confeso del hecho de sangre por el presunto delito de femicidio y ordenó 30 días de instrucción fiscal. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue laceración de pulmón provocada por un arma cortopunzante. Los restos fueron retirados del Departamento de Medicina Legal por los familiares de la mujer, quien murió en manos del hombre que supuestamente la amaba. Es un familiar que ha tenido que ver sentimentalmente con la señora. Femicidio del que fue testigo un niño de apenas 8 años de edad, hijo de la víctima y sobrino del presunto autor. Un crimen que causó conmoción entre los moradores y vecinos de la lucha de los pobres. En Quito informó Iván Casamen.